Hola, ¿qué tal, cracks? Este miércoles concluyó la fase de grupos de la Liga de Naciones de CONCACAF. En el grupo A, compuesto por 6 selecciones, el primer puesto se mediría contra la tricolor. Panamá finalizó en la cima con 10 puntos después de vencer a Guatemala por 3-0. El otro equipo que tenía posibilidades de enfrentar a la selección era Trinidad y Tobago con 9 puntos, pero perdió ante Curazao con un marcador de 5-3. Costa Rica se cruzará con Panamá en los cuartos de final de la Liga de Naciones entre el 16 y el 20 de noviembre. La selección jugará el partido de ida en casa y cerrará la serie en territorio panameño. En caso de vencer, Costa Rica asegurará un lugar en la Copa América 2024, que se llevará a cabo entre junio y julio, y obtendrá un boleto para el Final Four de la CONCACAF, programado entre el 18 y el 26 de marzo de 2024. Este miércoles, los miembros del Comité Ejecutivo de la Federación Costarricense de Fútbol se reunieron y definieron que Claudio Vivas será el encargado de dirigir a Costa Rica ante Panamá en noviembre. Costarricense de Fútbol, nada más como para recordarles que ayer la selección de Panamá venció por marcador de 3-0 a la selección de Guatemala, le pasó por encima, con una gran actuación del equipo panameño. Hay que decirlo claramente, esta mañana estaba conversando con... ¿Quién se celebró en Panamá? Ayer se celebró más que el triunfo contra Guatemala, ayer se celebró que van contra Costa Rica. Claro. Y se celebró de esa forma. Ayer me decía Alan, me decía anoche y me decía hoy en la mañana que estaba conversando con él. La expectativa de jugar contra Costa Rica es mayor que el triunfo de ayer contra la selección de Guatemala. No somos favoritos contra Panamá, porque hay que ser también claros. El momento futbolístico, la fotografía de hoy, así que no seamos favoritos contra Panamá. El argentino será el encargado de lograr llevar a la Selección a la Copa América cuando se juegue su boleto en los cuartos de final por la Liga de Naciones de la CONCACAF en el mes de noviembre. Sin embargo, fue claro de que en un eventual nombramiento de un técnico, la situación puede variar en torno al banquillo, pero de momento Vivas será el encargado. Además, reveló que la decisión de cerrar como visitantes en el estadio Rommel Fernández en la lucha por el cupo a la Copa América fue decisión del comité ejecutivo anterior. Del mismo modo, dio a conocer que Rafael Felo Vargas vuelve a la Federación Costarricense de Fútbol como el nuevo secretario general tras una votación que ganó 8-3. Yo creo. Eso no lo tiene Panamá. Yo creo, lo tiene igual. Lo tiene igual. Entonces, pero, ¿qué marca la diferencia? Bueno, ¿qué va a marcar la diferencia en la cancha? Puede ser que la parte individual te marque la diferencia. O sea, yo, ve que tú haces todo lo que cae ese Cristian. Vuelvo a repetirlas. La motivación. La tiene Panamá. La parte motivación.